Bienvenidos a un nuevo episodio de la serie Road to the Show con Enrique Paulino III. Y en el video de hoy vamos a tener una nueva mecánica de bateo. Desde el inicio de la serie hasta ahora, el último episodio, yo tenía la misma mecánica de bateo. Vamos a usar de ahora en adelante, no sé hasta cuándo, la mecánica del patrón Wander Franco. Así que vamos a ver qué hacemos. Estaba pensando ponerle la mecánica de un derecho, pero como nuestro jugador batea a las dos manos, como que se iba a ver raro, por ejemplo, la mecánica de Machado en un bateador zurdo, cuando le tocara batear a la zurda. Y por eso me fui con la mecánica del patrón Wander Franco. Espero que le guste este episodio. Si es así, no olviden darle like. Suscríbanse para más episodios de esta serie. Y miren este uniforme negro. Este es otro, no es el mismo del episodio de ayer. Está súper, súper lindo. Así que de una vez empezamos a la defensiva. Renato Núñez a batear, 280. Le fue bien el año pasado. Y miren ese uniforme. El rey del campo corto aquí en Colorado. El tercero. Rolincito, que ya hay dos out. El tiro rápido a primera. Bien. Out allá. Así que se fue el tercero para el equipo de los Dodgers en este primer inning. Se fue con una carrera. El tercero es tercer bate del equipo de Colorado. Y de una vez vamos a batear, señores. Vamos con averaje de 400, 2 jonrones, 5 remolcadas y un OPS criminal. 1400 y pico. Así que vamos a ver qué hacemos aquí versus el derecho Clarke Smith. Rollincito, adelantado el swing de una vez, ansioso a un cambio. Out en primera. Pero qué duro está ese uniforme. Qué duro está, señores. Déjenme su opinión en los comentarios. Yo estoy pensando iniciar lo que le dije ya a ustedes en otro episodio ahí del modo franquicia con un equipo nuevo. Pero este equipo, este uniforme y este estadio me está robando el corazón. Y yo estoy pensando hacer la franquicia como yo la tengo pensada hacer, como si fuera un equipo nuevo, pero con este equipo de Colorado. O hacer reconstrucción de este equipo de Colorado, porque este uniforme me fascina y también el play, el estadio. Como que nunca yo lo había visto como que tan despacio. Y este estadio me está encantando y el uniforme, carajo. Puede ser que yo empiece una franquicia de Colorado en vez de la que yo tenía pensada hacer de Las Vegas. Porque este estadio uniforme, wow. No me canso de repetir, está muy lindo. Déjenme su opinión en los comentarios. ¿Ustedes quieren que yo haga la franquicia de Colorado? ¿O me voy con la franquicia que yo estaba pensando hacer? Como de un equipo nuevo y cosas así. Déjenme su opinión en los comentarios para empezar de una vez en esta semana con esa serie. De verdad, que ahora tengo deseo de iniciarla con este equipo. Así que vamos allá. Segundo turno. Fallamos con Rolling a segunda base en nuestra primera oportunidad. Le dimos bien por el... bueno, left field, atrás el left field, atrás el left field. Choca contra la pared. Esto va a ser extra base. Me quedo aquí en segunda. Y estamos anclando en segunda con extra base, doblete del tercero, el cuarto de la temporada. Y tenemos amenaza seria aquí cuando viene Joan Moncada, que va mal en el inicio de esta temporada, de 17-2, 118 el averaje. Y como quiera, a pesar de que inicia mal en esta temporada, le quieren dar ahora base por bola intencional. Así que cobarde, cobarde ahí el gerente, bueno, no gerente, el manager del equipo de los Dodgers. Que por cierto, ya se dieron cuenta, estamos aquí recibiendo a los Dodgers en este episodio. Andy Page a batear por nuestro equipo, que también ha empezado muy mal en el inicio de esta temporada. Clarke Smith, que es de los Yankees en vida real. Aquí está lanzando para los Dodgers. Swing buscando y nada. Y se ponchó aquí el Page. Primer out del cuarto episodio. Excelente picheo en curva. Que dejó loco ahí el número 18 de nuestro equipo. Bien ahí. Crédito para Clarke Smith. Kyle McCann. Algo así. Bueno, a batear. Vamos a ver. Cero bola, un strike. Bases llenas. Estamos perdiendo por una. Parte baja del cuarto episodio. Se prepara Clarke Smith. Suelta. Bueno, por el medio del terreno. La bola pasa de hit. Y vamos a tomar lo que es el control del partido. Safe and home. Bien, 2-1. Arriba nuestro equipo de Colorado, señores. Empezamos bien aquí en el juego ya. Vamos bien, 2-1. Bien en el clutch nuestro compañero. Una recta alta y pegada. Y el tipo sacó su swing adelante. Bien. Y
pues encontró el hueco esa pelota. Vamos a la defensa. Randy Arozarena, Arozarena. Bueno, a veces como que suena así, como si dijeran Arozarena, pero es Arozarena. Bueno, suena casi igual. F. Bueno, rolling por donde el tercero, el misil a primera, out. Y Arozarena es out en primera. Cayó el primero del sexto aquí. Miren qué uniforme, miren qué flow, qué gorrita. Ese tipo está duro, duro, duro. Si no bateara el tercero, como quiera, por su flow se merece los 60 millones de dólares. Porque el tipo está duro, duro, duro. Denle like, señores, al video, por favor. Ustedes me motivan a mí con un fuerte like. El episodio de ayer está matando la Grande Liga, señores. Ese video de ayer está rompiendo. Casi 1,000 likes, más de 4,000 views, rapidísimo, en menos de 24 horas. Ustedes son los máximos, señores. Vamos a ver si este también tiene el mismo desempeño, por lo menos en like. Casi 1,000 likes tiene aquel. Wow, ustedes son la bestia, men. Vamos a ver si la sacamos por ustedes. Vamos a ver. No, picheo. En cambio, el tercero tiene que dedicarle un jonrón a los suscriptores que se han portado bien en el episodio de ayer. Así que vamos a ver si el tercero lo ayuda. No. Uf. Se me ha quedado el PCI grande este, que a mí no me gusta. Ya para el próximo episodio lo voy a cambiar, porque este PCI es muy grande. Entonces aquí en este... en esta serie Road to a Show se pasa de grande, entonces no me gusta. Así que tenemos que ajustarlo. Vamos, tercero, dedica el home run, vamos. Foul. Wow, a chepa le di a ese picheo. Eso estaba en el suelo. Si ustedes quieren ver todos los videos que yo he subido de esta serie al canal, vayan a la descripción, que ahí encontrarán una lista de reproducción. Vamos a ver. Uy, 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 uy. Fallé ese picheo, señores. Mala mía. Vamos, tercero. Dale para la calle con esa mecánica de Wander Franco. Vamos, 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 vamos. Wow, me encaquillé. Con la punta del bate ahí le sacamos un elevado ahí a Clacker Smith, que me está pinchando un poco incómodo. Así que fallamos con elevado ahí al campo corto. Y seguimos 2-1. 3-2 ganando el equipo de los Dodgers. Ha virado el marcador aquí en el noveno episodio, al parecer. Hay dos out. Vamos. Se prepara el zurdo. Suerte. Lo tenemos aquí fácil. Adelante. Rápido. Pum. El tercero ahí sacando en primera al corredor. Así que vamos a ver si me dan un turno aquí en el noveno episodio para que no se vaya el tercero con un hit. Vamos a buscar otro hit. Y todavía falta el home run que quiero dedicarle a los suscriptores que apoyaron a 1,000 el video de ayer. Así que tenemos Dynamic Challenge, swing de poder y remorcar. Vamos allá. Con un home run aquí, señores, nosotros ganamos. Vamos a ver. Bueno, por la raya del tercera, señores. La bola va de hit. Por lo menos viene el empate. Ya se viene empatando el partido. El tercero llegando a segunda de cabeza. Completamos Dynamic Challenge y empatamos el partido. Tenemos la carrera de la victoria en segunda sin out. Buen swing del tercero. Ahí están viendo la tabla quemando la grama. Bien por el tercero. Y bueno, el tercero aquí en Colorado está metiéndole chispa, sazón y batería y reggaetón a lo que viene siendo el equipo. Vamos a ver si Moncada hace algo. Por lo menos que toque, a ver si me mueve a tercera, ya que le ha ido mal en el inicio de esta temporada. Bueno, Rolincito, me fui para tercera. Safe en tercera, out allá. Así que hice algo que no se podía hacer, pero como yo tenía un terrenito ahí ganado en segunda, me tiré como que con un flow diferente en tercera, por si tiraba Seager a tercera no me sacara. Así que tenemos la carrera de la victoria en tercera. Hay dos out, bueno, un out, dos bolas, dos strikes y el cuadro adentro evitando la carrera. Vamos a adelantar un ching el terreno. Bueno, no, no, no. Devuélvete, devuélvete, devuélvete. No me puedo ir ahí, señores, porque el... devuélvete. Si me iba, me mataban. Me cayó un para allá y para acá, para allá y para acá. Pero como quiera, fue muy corto el elevado. Y no podía hacer un pisa y corre en donde tenía la bola ese, pues, center field. Vamos a ver si este pana consigue un hit. Ya el cuadro se retiró. Se prepara el zurdo. Rollincito. No, no, Rollincito. Elevadito que lo busca Seager.
Y no pudimos dejar en el terreno, señores, al equipo de los Dodgers, pero por lo menos empatamos el partido. Así que 3-3 aquí después de 3 outs en el noveno. No perdimos así. Y bueno, vamos a la defensiva y ya está ganando el equipo de los Ángeles Dodgers. Vamos a evitar que esa carrera anote. El cuadro está adelante, así que vamos a ver. Yo me echo un poco más para adelante todavía. Ojalá no saquen un cable por aquí. Bueno, sí. La tengo. La tengo, iba a decir. Por decir, la tenemos. Así que no pasó la línea, señores. No pasó la línea, me la llevé. Wow. Qué reflejos ahí del tercero. Wow, 5-3. No valió eso ahí, ¿eh? Que yo me llevara esa línea. Para doble play, muchachos, vamos, para doble play. Todo el mundo jugando para dos. Hay un out. Vamos, brother. Un juegazo se está viviendo aquí, ¿eh? Este episodio no tiene desperdicio. Ok, bueno, para dos. Aquí, ¡ay, la pifea! Wow, ahí estaba el doble play, pero nuestra segunda base la pifió. Todo no es perfecto, señores. La pifió nuestra segunda base. Y nada. Vamos allá. Tenemos gente en segunda y tercera. No hay out bateando el tercero. Tenemos dos dobles, una remolcada y una anotada. Tremendo episodio, señores. Wow. No. No le hice swing a eso. ¡Pero tú eres loco! ¡Dije que le hice swing! ¡No joda, man! ¡Wow! Dije que le hice swing a ese picheo. Concentración total, señores, en este turno. ¡Afuera! ¡Afuera! ¡Mata! Me voy a pegar más a la pantalla. Aquí no puedo fallar. No puedo fallar, señores. 5-3 ganando los Dodgers. ¡Uy, la fallé! ¡Wow! Pero en verdad, tengo yo mismo aquí, siento como la tensión de que quiero batear aquí. Y eso es peligroso porque me puedo ponchar. Vamos a ver. ¡Alto! Bien. Dos bolas, dos strikes. Tensión aquí en el Coors Field, señores, en Colorado. Vamos a ver el tercero aquí en peligro de extinción si se poncha. Pero con un palo ganamos. ¡Foul! Consiguió una costura de esa pelota el tercero. ¡Qué episodio más caliente, más picante! Se prepara ahí el lanzador. 2-2. ¡Uf! ¡Ponchado el tercero, señores! En el momento clutch, una recta que me sorprendió. En el momento clutch, señores, ponchado. ¡Wow! ¡Qué triunfo ahí para el equipo de los Dodgers! Lo siento, señores. Tenía que batear, no bateé. ¡Qué episodio! Yo creo que tenía siglo que no hacía un episodio como tan electrizante y como tan hypeante como este. Espero que les haya gustado. Si es así, no olviden darle like. No bateé en el momento que yo quería batear, pero no siempre se goza y se celebra. Así que si les gustó, like, suscríbanse. Y como siempre digo, de este lado... Speedo.